¿Qué tal, Juan? Amigos, ¿cómo están? Soy Juanma desde el Centro Cultural Miguel Sabido para todos ustedes en la Ciudad de México, a una nada del Metro Hidalgo. Estamos muy cerca del centro de la ciudad y bueno, pues estamos en el Comics Rock Show, esto que es uno de los eventos pues importantes en la Ciudad de México para la gente que le gusta todo esto de coleccionar cosas vintage y buscar piezas que no tiene, venir a intercambiar. Hay muchas cosas que se hacen por aquí y esto, bueno, pues es una de esas situaciones especiales en las que nos venimos a dar la vuelta, porque pues nos llama la atención enseñarles qué es lo que hay. A veces venimos y por la cantidad de gente no tenemos como el chance de darles un tour así muy específico, pero pues ustedes se han de acordar que hace un tiempecito estuvimos en la Unboxing Toy Convention y pudimos platicar con unas personas que estuvieron exponiendo ahí una colección bastante impresionante de Kiss. Y bueno, ahora nos los venimos a encontrar de este lado, que es, ellos nos dicen, es el otro lado de la moneda, porque acá es donde ellos venden los productos o productos que no son parte de esa colección, pero son para que tú hagas una colección como esa. Entonces me voy a venir a meter por acá, porque mira, los agarramos completamente haciendo cosas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Key Room, ahora sí, como debe de ser. ¿Tu nombre, por favor? Luis Sergio Martínez. Luis Sergio Martínez. Luis, platícame un poquito, ¿qué es lo que traen aquí? Ah, bueno, aquí procuramos traer de todo para los fans. Hay algunos fans que les gusta el coleccionismo oficial, que les fascina conseguir todo lo que es LPs, cassettes, libros, revistas, pósters. Y hay el que nada más le agrada así porque alguna vez fue a algún concierto, porque al tío le agrada. Y pues bueno, a veces nada más buscan pequeños souvenirs. Pues ahora sí que procuramos tener todo tipo de material a precios accesibles para todos. Me doy cuenta que aquí tienen hasta pulseritas, botones, hay discos, hay mucho. Exacto, precisamente pensamos en todos, desde los que tienen 40, 50, 60 años, hasta los amiguitos que tienen 4 o 5 años. Entonces procuramos tener un poquito de muchas piezas para cada quien y accesible para cada bolsillo. Fíjate que algo que me da mucho gusto y lo he visto muy continuamente es que hay niños que son fans de Kiss. O sea, Kiss, estás hablando que fue de los 60, 70 para acá, 70 para acá. Pero los niños de 10 años, 8 años son fans de Kiss a estas alturas y aquí tienes cosas para ellos también. O sea, veo que hay plush, o sea, tienes de estas figuritas de como de Hello Kitty, de peluche y demás cosas. Así es, pues precisamente pensamos en todos, en los amiguitos, en las amiguitas, los pequeñines que ya sus papis ya les están inculcando lo que es la manía por Kiss, y precisamente pensando en todos, procuramos traer todo tipo de material, llámese playeritas para niña, llámese bolsitas para niña o juguetitos para los chiquillos, para que se pongan a jugar abiertos, cerrados, ahora sí que de todas las maneras posibles para que todos estén a gusto. Y yo te quiero hacer una pregunta así bien rara. Yo conozco muchas bandas de rock, pero de la que más he visto discos bootleg es de Kiss, es decir, grabaciones que no son oficiales. ¿Has llegado a traer de esos discos? Así es. La idea principal, pues obviamente nosotros procuramos traer material oficial, no importa de qué país sea, pero la gente que también, así como yo, como un servidor, que luego a veces ya tenemos casi todo lo que es el oficial y siempre buscamos ahí algo más allá, ¿no? Entonces, yo me dediqué a buscar ese tipo de material porque en primera soy fan del bootleg y en segunda porque la gente me lo pide, oye, ¿tienes este material raro de tal año en video, en audio? Y dije, bueno, pues ¿por qué no les podemos conseguir ese material? Y sí, también hemos podido afortunadamente conseguir ese tipo de material. Y sí, son muchos, muchos, no te das una idea la cantidad de los videos que hay. Porque en algún momento yo, no recuerdo de dónde, pero fue algo así como, ¿ya oíste ese disco? Fue cuando vino Kiss a tocar a Xochimilco, y así de, Kiss nunca vino a tocar a Xochimilco, o sea, te lo juro, ya hay un disco, y tienen un disco de esa tocada, o sea, como de cosas que nunca fueron realmente oficiales, fueron más privadas, pero hicieron una grabación de esas cosas, y después existe un disco por alguien que lo grabó, que no, ni siquiera es de la disquera como tal, y eso sí te llega a ti. Así es, pues tengo varios amigos que de una forma u otra intercambiamos, porque hasta eso también aquí tenemos esa opción, de que sabes que yo tengo un video raro, tengo un audio raro, tengo un intercambio por algo que tú tengas. Entonces por eso que en mi caso, por eso ha crecido mi colección, porque siempre nos andamos intercambiando ese tipo de materiales, que sí, si supieras qué cosas tan más raras tanto encuentras en audio como en video, te sorprenderías. Y es muy interesante verle la cara de los fans, que a veces dicen que son super fans y ven un material de esos raros, se van de espaldas, ahora sí que se les abren sus ojitos, dicen, wow, ese material nunca lo he visto en mi vida. Es muy interesante. Entonces también
también hasta el bootleg tiene su chiste y es algo que por eso a mí también me encanta. Lo colecciono mucho, tengo muchos bootlegs tanto en DVD como en CD. Oye, y de lo que tienes acá, platícame un poquito de todo esto que ya estuvo viendo Bernardo en la cámara. ¿Qué es lo más extraño que trajiste hoy a vender aquí que no sea tan fácil encontrar? Bueno, extraño, pues precisamente como tú decías, algunos bootlegs, algunos CDs de algunos países, por ejemplo, llámese japoneses, porque a veces el CD japonés, por ejemplo este es un CD tributo a Kiss, pero es el único que ha producido Kiss. Si te das cuenta, dice la palabra o el logo Kiss. En ningún bootleg vas a encontrar eso. Entonces es el único bootleg o tributo a Kiss donde Kiss lo patrocinó, ahora sí que son los productores, y por eso es que sí existe el logotipo en el disco. Que a lo mejor mucha gente no sabe, pero Kiss es un poquito quisquilloso con su marca registrada. El punto acá es que, por ejemplo, si tú quieres hacer algo de Kiss, como esto que está acá, mira, lo voy a enseñar, Kiss, lo ponen con una tipografía diferente, se parece pero no es, etcétera. Y eso es porque ellos son muy, muy especiales con esto. Entonces, el hecho de que el disco lo tenga tal cual es el logo de Kiss, quiere decir que es un producto oficial aprobado por ellos. Así es el único tributo. Aparte del Kiss Mayas, que fue en el 94, que fue cuando se detonó el boom de los discos tributos. Entonces, ese, entre comillas, pues ya es como un cebollazo, ¿no? Sí. Es un autogol, ¿no? Pero, independiente de la compañía disquera, este es el único disco tributo donde Kiss participa, llámese en producción. Por eso es que es el único que tiene. Ese es un detallito muy interesante. Otras cosas interesantes, pues es el mismo producto de Hello Kitty, que es donde se desmitifica el lo que hablábamos, de que decían que Hello Kitty no tenía vodka. Entonces, hablando de permisos y cosas que Jim es especialista, él a fuerzas pidió que Hello Kitty tuviera su lengüita. Obviamente los creadores de Hello Kitty no querían, porque pues se iba a desmitificar, ¿no? Pero Jim dijo, si quieren, a fuerza tienen que llevar la lengua. Y ya, pues ahora sí que ganó Jin, mira. Ahora cualquier producto de Hello Kitty, siempre le verás la lenguita. Entonces ya se quitó ese mito de que Hello Kitty no tenía boca. Qué bueno, para la gente que ha visto todos esos programas de Hello Kitty en Netflix, de por qué Hello Kitty no tiene boca y demás, resulta que sí tiene boca en una caricatura, pero eso fue posterior a esto. Y esto es pues por las habilidades que tiene Jin para negociar, ¿no? O sea, la marca Kiss per se, independientemente de la calidad que tenga la banda como banda, El producto de Kiss es reconocido en todo el mundo y vendido en todo el mundo. Entonces, pues, dar una licencia, si la quieres. Que fíjate que a veces eso es muy criticado, porque muchas veces la gente dice, no, es que Kiss se fue a lo comercial y ya se olvidaron un poco de la música. O sea, para empezar, Kiss tiene muchísimos discos. Ahora sí que no se puede hacer que disco por año, ¿verdad? Pero si tú ves la discografía, Kiss tiene muchos discos. La gran ventaja que han tenido es que se han sabido vender. Y muchos piensan que Kiss va sobre el negocio. No. Muchos de los productos, la misma empresa va con Kiss y les propone el proyecto. Ya Kiss ve si lo autoriza o no. Eso es algo que mucha gente no sabe. Muchos piensan que Kiss va ahí. Oye, Hello Kitty, házmelo. No, es al revés. Las empresas o las producciones van a buscar a Kiss. Oye, ¿me permites hacer esto con tu nombre o con tu logotipo? Entonces, Ya ellos ya dejaron de corretear a las empresas, ahora las empresas van con ellos. Que ellos se volvieron nada más los dueños de la marca, y básicamente Gene Simmons, porque él es el que mueve todo el asunto. Entonces, si quieres algo, buscas a Gene Simmons y él dice si te lo da o no te lo da y punto. Obviamente hay un negocio ahí porque mucha gente lo compra, o sea, hasta Pez sacó, y ahí los tienes arriba, ¿no? O sea, sacó las caras de Kiss en estas dulceras. ¿Por qué? Porque se vende finalmente. Y entonces, ahora, la gente que quiera iniciar una colección, ¿tú con qué le recomendarías que empezara una colección de Kiss? Bueno, yo como todos les digo, Kiss es música, Kiss es conciertos, Kiss es la experiencia en vivo. Yo, en mi caso, soy fan de Kiss, me gustan todo lo que son los coleccionables, pero yo empecé con la música, yo empecé obviamente con la discografía oficial, con los bootlegs y los videos. Entonces, para mí, si quieres conocer a Kiss, primero, escucha su música, escucha su discografía, toda, porque hasta eso Kiss tiene una gama tan amplia, es un grupo tan versátil
que te puede tocar la balada más triste del mundo, como te puede tocar el rock and roll más pesadote. Eso es lo que a mí me gusta de Kiss, por eso yo invito que todo mundo oiga primero la discografía y ya después vean los videos para que sepan lo que es el show de Kiss. Y ya después de ahí ya podrían venir ya las demás cosas, lo que es la memorabilia, los coleccionables. Y si no, pues espérense un año, porque cada año viene Kiss, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo viene Kiss? Bueno, ya no estaban haciendo que ya siquiera año y medio. Bueno, ahorita sí ya nos tienen un poco castigados, ¿no? Sí, pero bueno, se les dice que ya el próximo año, en 2019, ya empieza nueva gira, que sospechamos que ya es la última. Entonces, ahora sí, ya, porque antes se decía desde el 97, 99. Ya no llega el otro año el señor Iván, ¿no? O acaban de ver el último concierto, ¿no? Afortunadamente nunca pasó, pero ahora sí, ya parece que es la de veras. Entonces, prevénganse, porque ahora sí va a ser una gira muy grande de 3 años y posiblemente ya ahora sí sea el último que vamos. Y ojalá y nos contemplen. Ojalá que sí, que nos den una invitación para ir a verlos ahí en primera fila. ¿Dónde te puede encontrar la gente aparte del Rock Show? ¿En alguna página de internet tienes venta para la gente de fuera? Bueno, aquí normalmente siempre estamos todos los sábados de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde, siempre. Ahora sí que es muy rara la vez que llegamos a faltar por motivos de causa de fuerza mayor, pero siempre estamos aquí precisamente para que no se los cuenten, que no lo veas nada más en Face, vengas a palpar todo lo que hay aquí, lo conozcas, lo veas, platiques, vengan a contar sus experiencias. Y si nos quieren localizar por medio de internet, en nuestra página de Facebook, que es Oficial Kiss Room MX, ahí nos contactan. Y sí, algo que tengamos de material también podemos hacer envíos a toda la República y hasta si se puede, hasta otro país. Ah, maravilloso, pues ahí está, porque sí hay gente que nos ve de otros países y le dicen, en México tenían esa cosa y eso, y bueno, pues ellos pueden enviar. Así es que si a ustedes les interesa, pueden buscarlos ahí en su página de Facebook, ahí están saliendo algunos datos también en la pantalla para que los vean. Y pues te quiero agradecer muchísimo que me hayas platicado de esto. Yo agradecerles a ustedes que se tomaron la paciencia de venir aquí, yo sé que son fan, por eso sé que se les movió su corazoncito. Entonces, bueno, es un gusto que nos hayan podido acompañar aquí, pues bueno, esperamos que vengan al evento y pues ahora sí que gracias por la atención y pues aquí lo esperamos cada que vengan, tanto ustedes como ustedes son bienvenidos y si quieren vengan a cotorrear, aquí nos podemos estar las horas. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y a ustedes también, Juan, amigos, muchas gracias, compartan este video, síganos en todas las redes sociales, gracias a Bernardo que está en la cámara, yo soy Juanma y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables.